Me la llevo, mi gente. Está muy hermosa, de Hot Wheels. Me la llevo. Mi gente, miren. Le falta un pedazo a esta autopista. Esta está bonita, mi. Buenos días, amigos. Buenos días, mi gente. ¿Cómo ven? Vamos a llevarnos de todo hoy. Lo que se dice todo, amigos. Amigos, les tengo que platicar porque yo les platico todo. Ustedes saben, ¿eh? Mi gente, esta es una aspiradora de puro fierro macizo. Miren, y va para arriba. Amigos, lo que pasó ayer, por lo que dije, ya muchos deben de saber, pues todos los que están en el grupo, en el grupito, ahí, en el grupito que tengo, no voy a decir tampoco el nombre, pero no se vaya a molestar este YouTube. No se vaya a molestar YouTube. Por cierto, le mando un buen saludo a YouTube. Un saludazo increíble a esta plataforma que se presta también. Se presta para muchas cosas. La libertad de expresión no existe, no te puedes expresar, amigos. No existe. Muchos me dijeron, Chucho, dejaste la bolita color oro. Ahí está, miren, nadie se la lleva. Nadie se quiere llevar la bolita color oro. Esta está rota, acuerdan que creo que la dejé ayer. Está rota, entonces va para acá. Traigo fierrito ahí. Ya fui a vender chacharitas, miren, esa lavadora no la quisieron, ya está rota de abajo, ya está rota, pedí aceite y esto se va para fierro viejo, amigos. Esta también se va para fierro viejo, aunque le cambie las piezas, está muy difícil. Ahí voló, mi gente, porque pues ya no sirve, amigos. Se mira buena, pero no, ya está quebrada. Y esta me dijeron, Chucho, llévatela, pero está, miren, está quebradita de aquí. Bueno, mi gente, ya la miré que está quebradita. Está bien bonita la bola color oro, pero está quebradita. Llovió fuerte aquí por lo que veo, anoche. Llovió fuerte, amigos. Vamos a llevarnos de todo y qué rico, miren. Fresquecito. Vamos a llevarnos de todo, mi gente. Otra sillona, amigos. Miren. Tal vez se escuche mejor porque ya estoy pegado a la cámara. Me la levanté, estaba muy abajo. La subí hasta arriba. Miren, vamos a sacar esta aspiradora porque les dije que me voy a llevar de todo. Ahorita van a ver la realidad, amigos, de cuántas aspiradoras. Es posible que agarre unas 10 o 15. Eso es para que ustedes miren que no grabo todas, amigos. Miren. Ya llevamos dos, ¿ok? Miren esta chulada. Ya llevamos dos. Vámonos. Y esta también va para el fierro viejo porque ya está toda pelada, miren. Pelada. Ya nada más. Ah, oh, bueno. Sí, rota todo esto. Bueno, ¿quién se acuerda de este refri, amigos? ¿Quién se acuerda de este refri? El podridito que tiene cosas adentro podrida. Bueno, amigos, y las... ¡Uy, no! Lo quisiera echar al fierro viejo, mi gente. Va para el fierro viejo. Ah, sí, va para... Huele a puro tiburón, amigo. ¡Uf! Un hilito aquí bien amarrado para que no se mueva nada. Aquí le vamos a pasar por la puerta, que no se caiga nada de la puerta, porque si no, se le va a vomitar toda la basura. Miren, así para que no se abra. Pero necesito más hilo. Bueno, amigos, aquí amarramos para que no se abran las puertas y no se salga la comida aquí y no se mueva el refri para nada. Porque voy a acomodar para llevarme todo, como les digo. Bueno, como ven esta, amigos, esta sí está bonita. Me gustó esta, ¿eh? Esta me gustó. Esta se salva, esta no va para el fierro viejo, pero se salva. Entonces, ¿qué hacemos por acá? Esta va para el fierro viejo. Miren, así es, mi gente. Hay sillas que no les grabo. Hoy se van a dar cuenta, tal vez se den cuenta que salgan bastantes de estas, ¿eh? Casi incluso que no las grabo, mi gente. Pero hoy se van a dar cuenta aspiradoras y cuántas cosas de esto. De sí, ya llevamos tres. Como les digo, nos tenemos que llevar todo. Me estoy parando hasta por cualquier cosita, ¿eh? Por cualquier cosita. Ya llegó el camión, amigos. No sé qué me ganó allá, mi gente. No sé qué me ganó por allá. Ni modo, amigos. Ni modo. Ya va, lleva basurita. Aquí el tractorcito. Amigos, el camión ya me ganó por acá también. Ya lo vieron. Me ganó este cachito. Ay, Diosito santo. Vamos a tener que darle, mi gente, para allá. Porque vi algo como un refrigerador. Creo yo, ¿eh? Vamos para acá. A lo lejos lo miré, amigos. A lo lejos lo alcancé a ver. Es posible que lo sacaron tarde. Sí, pero ya pasó el camión. Estoy checando. Sí, ya limpió. Bueno, ya está limpia las calles, pero voy a encontrar donde estaban ahorita, donde falta más, amigos. Hoy qué rico está nublado, amigos. Qué rico. Así me dan ganas de trabajar. Vamos a ver si llenamos la traila de puro fierro viejo y de algo bueno. Acá vi un refri. No sé si mi vista no me falla. Vamos a ver. No cabe duda, mi gente. ¿Cómo lo vi a 2 cuadras de distancia, amigos? 2 cuadras de allá, mi gente. Miren. Desde allá, de aquella esquina hasta allá. ¿Cómo yo vi ese refrigerador que está hasta allá, hasta la otra esquina? ¿Cómo?
soy un tigre, ¿verdad? Soy un... No, no, es que el jugo de zanahoria me trae loco, amigos. Así que hoy voy a ir por dos. Me voy a tomar dos porque me está abriendo la vista, que me tiene una idea. No sé. Tengo una vista de halcón. ¿Qué tal, mi gente? Miren nada más. Miren nada más, amigazos. Miren nada más. ¡Qué ole, eh! ¡Qué ole! ¡Va para arriba, Dolly! Este es el fierro que traje de ayer que agarramos. Otra sillita. Otra. Vuelvo a acomodar aquí otra vez. Dolly, vente para acá. Vamos, Dolly. Miren qué chulada está ahí. Ese, sirva o no sirva, ya me los encargaron, amigos. Este blanco va a la basura porque sí. Por cierto, se le acaba de abrir la puerta, amigos. Ese, bueno, lo voy a agarrar porque lo voy a meter de lado. ¿De aquel lado? Ok, vamos a meterlo. Digo, lo que no quería que pasara pasó. Se cayó un traste con crema y pasó lo que no quería que pasara. ¿Cómo si yo lo amarré? ¿Cómo? Pero bueno, no apesta lo bueno, no lo ando oliendo. Pero hay un trapo, miren. Ahora lo que voy a hacer es cerrar, ponerle algo aquí fuerte y vámonos. Ay, Dios. Ahí está, amigos. Vamos a subirlo. Ya paré las fierritos. Vamos a subirlo. ¿Cómo lo subo? ¿Cómo va a quedar de frente? Bueno, aquí la cosa, mi gente, es que no se golpee enfrente del refri las puertas. Aquí la cosa es protegerlo, que no se golpee la puerta plateada, amigos. Porque si se golpea, mira nomás cómo ando aquí arriba, como el hombre araña, ¿ya vieron? Si se golpea las puertas plateadas, no, aquí no se van a abrir las puertas porque tienen tape. Así. Tiene que estar bien apretado, si no, está muy buenas condiciones como para que se golpee la puerta por un error y me bajen el precio. Y ese no es el chiste. Ahí está. Porque aquel se va a fierro viejo y este se queda. Bueno, seguimos. Amigos, otra nevera, mi gente. Y un motor de ventilador. Y esperemos que no tenga comida, porque luego la dejan toda la comida dentro y luego huele bien feo. No sé qué dice, ya hace tour, no sé qué. Gracias, está limpia. Es que no sé si dice que si sí sirve o no. Ah, acá está. Don't know, work, o no sé, no, te hace mejor papel. Bueno, ¿y ahí qué es? En el, ok. No sé. La verdad no sé qué dice ahí. Que la energía es tanto por tanto, no sé. A ver qué más hay acá. La cosa que está hermosísima, amigos. Me la voy a llevar al motor. Bueno, esta también se la llevan, las quieran, sirvan o no. Miren, me salió una ronchita, mi gente. No es broma, miren. Me salió otra ronchita. Miren, ahí está. ¿Sí la vieron? Miren. Me salió una ronchita chiquita. Así me estaba pasando como estuve enronchadillo. Que comí algo que me hizo daño, apenas ya me salen poquitas. Así es, amigos, hace como 5 días me intoxiqué, mi gente, 5 días. Pero ya ha sido poquito lo que me está saliendo. ¿Alguien sabe qué puedo tomar para que me limpie y ya no me salgan ronchitas? Porque me está saliendo una. Ayer me salieron primero ya poquito menos y ahorita ya va una apenas, una. De repente así, no he comido nada, más que pura agua. Agua. Entonces, mi gente, comí algo que me hizo daño y el primer día sí me enronché. Después de que comí, a las 5 horas me enronché bien feo y ahí ha ido bajando cada día. Y pues ahorita me salió una, ya les enseñé cómo salen. Y ya, pero espero que en el transcurso del día ya no me salga ni una, ni en la noche, ni nada. Espero. Pero si alguien sabe de alguna recetita, que me diga algo para limpiar la sangre, porque sí siento que comí algo. Nunca en mi vida me había enronchado. Nunca, amigos. La verdad es, no es broma. Nunca me había enronchado. ¿Sí? Nunca le arrancaron el papel de nuevo. Este siempre lo traen las cosas. Miren qué bonita, amigos. Muy bonita, mi gente. Está espectacular. Vamos a verla. ¡Iu! Bueno, no apesta. Ahí luego la vaciamos el agua sucia. No se la voy a vaciar aquí, amigos. Pero está nuevecita, miren, por no lavarla, amigos. Lo bueno que no apesta. Estos se fueron al río. Se fueron al río y no la quisieron lavar, amigos. Yo la lavo. Lo bueno que no apesta, mi gente. Como ven, la nevera. Valen como $40. Uy. Ahí estuvo. Me encantó esa nevera porque tiene que valer 20 bolas. Fácil, me tienen que dar $20 o me la quedo yo. Para cuando vaya al río. Es que está muy bonita, amigos. Vamos para acá. Vamos a ver. Ya no creo que haga mucho por acá, ¿eh? Estamos encontrando de este lado lo que le estamos quitando al camión, amigos. Me metí una callecitas y ahorita voy para otra área donde pienso que también anda otro camión por allá. Bueno, seguimos. Un refri chiquitito. Yo creo que sí se puede componer, amigos.
A ver la puertita. Ah, ya está roto. Está roto, mi gente, vean. Roto, quebrado todo. Ay, amigos. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? El motor, mi gente, ¿cómo rompió? Enojado, miren, nuevo la rompió. ¡Oh! Espérenme. Está nuevo. ¿Pero qué lo arrancó así? Está nuevo. Bueno, amigos, yo lo guardo y le cambiamos la puerta por otra puerta que me voy a encontrar segurito en otro refri. Botan muchos refres. Este lo vamos a echar para acá, miren. Acá adentro. No pesa casi nada. Pero posiblemente encontremos otro refri mañana, pasado mañana, ya sea otro día. Pero va a salir el refri. Lo bueno es que no lo dañó aquí, miren. No dañó donde van los tornillos. Sí, así me lo llevo y lo guardo. Amigos, lo que me acabo de hallar aquí, amigos. Lo que me acabo de hallar aquí, no me lo van a creer. Las bicicletonas y las muñeconas que están aquí, miren. La muñeca, mi gente. Miren nada más. Miren las muñecas, amigos. ¿Sí o no está bonito todo esto? Miren. Miren nada más, amigos. Ahí están. Las muñecas, mi gente. Todas las muñequitas. Y esta muñequita creo que es famosa. Miren. Ahí está. Vamos a hacer esto para la foto, mi gente. Wow. ¿Verdad que está bonito? Ahí está. Esta va a ser la miniatura, recuerden. La miniatura, acuérdenme. Qué bonito está todo esto. Bueno, amigos, la bicicletona la voy a echar para acá para que no se golpee. Vamos a ponerla ahí. Ya puse las muñequitas allá, ¿ok? Aquí la bicicletona, así de ladito. Ahorita vamos a acomodar. Aquí esto. Las muñeconas, miren. Les enseñamos las muñequitas. Esta se me hace conocida. Los pelillos. Se me hace conocida de alguna película. Miren. Miren esta otra. Parece bailarina. Y esta otra, miren. Ahí está, amigos. Ay, ay, ay. Y la morena. La morenota. Ahí está la morena. Ay, la morena. Y aquí hay otra morena. Otra morenita. Miren. Ay, hola. Se está riendo sola aquí. Se está riendo sola la morena. Ahí está. Ahí está, otra. Bueno, seguimos echándole lo que salvamos, amigos. Esto ya no va a estar en 10 minutos. La lavadora, amigos. Se va a la lavadora también. Y la maletona está bonita, ¿eh? Unos pesitos. A ver si me encuentro unos dólares. Como Cristian Condé, que se encontró, creo, 300 en una maleta. A ver, voy a revisarla porque qué tal si me encuentro 300, ¿verdad, Cristian? Un saludito para Cristian Condé. Ya, ya, Cristian, no hay nada, Cristian. Tienes mucha suerte, Cristian. Ay, espérenme. Espérenme. Ah, que yo no. Que no me vayan a ver, que no me vayan a ver. A ver, espérense. Espérenme. Ay, amigos, no he revisado por acá. Ay, miren. Miren, mi gente, $100. Ay, ya. Uy, ay, ay, $100. Pues hay que guardar. Me rayé. Es broma, ya. No, ya es broma, amigos. Yo lo puse. A ver si creyeron, ¿ah? ¿Eh? Bueno. Saludos para todos, amigos. Ey, miren. Una. Vamos a hacer la lavadora. La lavadora, porque no tengo la casa ahorita para lavar, amigos. Ahí está. Lo bueno que es de baterías. Así me ahorraría yo la luz, ¿no? Nos ahorramos la luz, mi gente. Ya no voy a gastar luz. Aquí está la lavadora. Y mira qué bonito lava. Bueno, vamos a echar esto para fierro viejo. Me llevé todo, mi gente. Todo se fue. Vámonos. Me la llevo, mi gente. Está muy hermosa, de Hot Wheels. Me la llevo porque me la llevo, amigos. Está hermosísima. Bueno, que no hay nada. Va para arriba, amigos. Está muy bonita esta autopista. Wow, increíble. Es una chulada, amigos. Mira más.
Y hasta un dinosaurio aquí. Bueno, va para arriba. Vamos a ver, amigos. Déjenme ver qué hay aquí. Más juguetes. Más juguetes, mi gente. Juguetito, creo, ¿eh? Déjenme ver bien la bolsa sin tocarla. Si merece que le así. Otra autopista, amigos. Esta es otra autopista que está aquí. Allá estaba la otra. Oh, ya van a vender la casa, miren. Otra autopista y ahí está un camionzote, miren. Miren, miren, miren. Miren. ¿Sí? ¿Qué más hay ahí adentro? Dos juguetes, amigos. Juguetes y la autopista, otra y más juguetes, amigos. A ver acá. Ah, ok, un pañalito. Órale, un gatito de fierro. Bueno, vamos a echar. Déjenme ver si no dejé la puerta abierta. Oh, no. Un gatito de fierro, pero roto, amigos. Qué bonito está. Ah, ¿qué es esto? Miren. Esto le gustan a Nathan. Me lo llevo aparte. A ver si no se me cae. Eso le gustan al Nate. Vamos a ver qué más hay acá. Bueno, creo que no hay mucho. Pero necesito a ver qué hay acá. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? El otro pedazo de la autopista. El otro pedacito de la autopista, amigos. ¿Qué clase de juguetes? Hay mucha basura. Y no, ya no puedo. Ya no puedo. Ahí está lleno de hormigas, amigos. Ay, ay, ay. Bueno, mi gente. Sí, ya está lleno de hormigas y comida. Y ah, huele raro eso. Vamos a ver esta. Vamos a ver si le salvamos una computadora o algo. Porque luego las botan las laptops. Se las botan, amigos. Miren, aquí hay una vaquita. Miren, 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 miren. Otra vaquita. Unos muñequitos aquí adentro. ¡Qué obole! Espérenme. Hay vaquitas. Hay que sacar el carro también de aquella bolsa. Y bueno, ¿qué más hay acá? Bueno, ya es todo. Ok, vamos a sacar el carro de aquella bolsa. Y la autopista ya está toda desbaratada. Y seguro le falta piezas, amigos, a la autopista. Aquí, así. Y el carrito que... Échamelo para acá, échamelo para acá. Aquí está. Este carrito. Miren, se va. Y ya es todo. La autopista. Ah, cayó otro carrito. Esperen. Cayó otro carro. Ahí está. Le mando un saludo a todos los niños que me están mirando. Un saludito, ¿eh? Saludos a todos, amigos. Lástima que no están cerca, amigos. Lástima, amigos, que no están cerca los niños. Si no. Ay, qué lástima, mi gente. Si no cobraran los envíos. Dios mío, lástima. Pero es que cobran bastantísimo, amigos. Miren, mi gente. Ay, ay, ay. Bueno. Otro carrito, ¿no? Ya está. De lástima, cobran demasiado un envío. Ahí les pido una disculpa a todos. ¿Sabe qué? Un saludote a todos los niños que me miran. Miren. Pero ya saben, para los que están aquí cerca y tienen un familiar acá, y vives en México, vives en la frontera, manda a alguien para tu hijo y le mandamos juguetitos. Manda a alguien y les damos. Miren. Dime, Chucho, yo tengo un familiar ahí en Arizona. Dale unos cuantos juguetitos para mis niños y se los damos con gusto. Bueno, vamos. Estaba hablando con Fran. Fran, un saludito, amigo. Ah, un saludo hasta allá, hasta tu país. Ya ni nombre quiero decir porque... Yo mejor ni digo el nombre, ¿no? Porque ya saben lo que hacen con el video. Ya saben. Dos ventiladorzazos agarré con él. Estaba platicando con él. Y esta, miren, que dice kitchen. Esta dice kitchen. Ahí dice kitchen. Para los que no saben, es cocina, cocina. Ahora les voy a enseñar también lo que estaba agarrando. Más cositas agarré en media hora. Miren. Tele, esquinerito muy bonito y un banquito. Son dos de estos, ahí está el otro adentro. Y una aspiradora, pero espérense que allá hay algo. ¿Ya lo vieron? Allá enfrente hay algo. Es ahí la silla de Ford. Es una silla. Vean, ay, el lavabo, no se lo enseñé, espérenme. Lavabo, mi gente. Otro lavabo, creo. Sí, creo que no se los enseñé, sí. Estábamos hablando con Fran, sí, 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 cierto. Miren la silla de Fortune. Fortune, Fortune y la botó, amigos. La silla de Fortune. ¡Qué ole! ¡Qué ole! ¡Oh, ya, 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 amigos! Miren a más, mi gente. ¿Sí o no está bonita? Dígame que no está bonita la silla de Fortune. ¡Oy, oy, oy, amigos! ¿Sí o no? Miren a más. Dígame que no, mi gente. Aquí. En este. Ahí está. Ahí está, amigos. Vámonos, vamos a subirla. Vamos a acomodar las sillitas. Esta está bonita, mire. Aquí ando viendo cuál vamos a poner de miniatura, mi gente. Vamos a ver qué vamos a poner de miniatura. Que se vea bonito, mire.
Órale, la silla de Fortune de videojuego. Le voy a comprar un Tay del mismo color y se lo ponemos aquí, miren. Que se la vamos a dar a Nathan, ya que a él le gusta jugar. Creo que juega ese juego. Les dije que bota muchas sillas de gamer, que yo no grabo algunas. Casi no las agarro tampoco cuando la búsqueda pues anda el día que sacan buenas cosas. Pero como les digo, mi gente, hay veces que no puedes llevar todo el fierro viejo. Tienes que saber esperar. Y el día, perfecto. Pero bueno, vamos a echar la silla, que no se maltrate, que no se vaya a maltratar. Bueno, amigazos, ahí está la chicharra. Ahí se escucha la chicharra, mi gente. Óiganlas. Ahí arriba están las chicharritas. Miren, otra bicicleta sin asiento, pero bonita. Y desencadenada. Está desencadenada, se le cayó la cadena, miren. Ahí está toda la cadena tirada. No tiene asiento, pero está hermosísima. Miren. Así es, mi gente, gracias a Diosito. Nos está yendo espectacular, ¿eh? No me lo esperaba que nos fuera tan bien. Casi ya nada de estos días, pero bueno, me está yendo muy bien. Y quería ir a otro lugar, miren, un lugar muy bonito, quería ir, que sacan cosas buenas, pero miren, sigo encontrando. Así que, qué ricura de clima también, qué ricura. Mi gente, miren, le falta un pedazo a esta autopista. Esta está bonita, mi gente, miren. Esa está bien hermosísima, miren nada más. Wow. Pero miren este de helados. Helados, helados, heladitos. Vamos para acá a ver qué más hay. Corre, corre, corre. ¿Qué es esto? Una mesa. Una mesita con cuatro patitas. También me lo llevo, amigos. Ahí va para arriba. Chacharitas, amigos. Chuchos, chacharitas. ¿Eh? ¿Cómo ven, amigos? Oigan, ya me apoyaron con el me gusta. No sean malitos. Todos. Vamos, vamos, vamos. Le voy a dar chance. 10 segundos. Ahora sí, volteen el teléfono así, nada más párenlo y le dan el me gusta ahí en el dedito hacia arriba. O donde me estés viendo. Porque también voy a estar en el cubito azul. En el cubito azul también. Es corazón. En el cubito azul también es dedito para arriba, ¿eh? Sí, cierto. Ahí hay otra cosa. Vamos. Pues está yendo bien. Gracias a Dios. Gracias, Dios. Gracias, ¿eh? Gracias a Dios, señores. Nos está yendo espectacular. Vamos por esa carriola, andadera, lo que tengas. Amigos, hoy le voy a echar mecánica. Creo que hoy le quiero echar mecánica a la troca. Hay que cambiarle un bote para el anticongelante, que ya lo compré y no se lo he cambiado, amigos. Órale, miren, ayer llovió, miren, ahí está el agua. Sí llovió ayer. Sí, mi gente, no le he cambiado el bote del anticongelante para que esté del refrigerante, pues. Pero no lo ha botado tampoco, pero está quebrado. De que está quebrado, está quebrado. Bueno, ahí va. Ahí se va, miren. ¡Qué! A ver, amigazos, ¿todavía me cabrá? Sí, ¿no? Yo creo que sí me cabe todo. Sí caben. Miren, el respaldo está muy buenísimo y el asiento está quebradito, pero cambia. Ya saben que el respaldo, si está bueno, me lo llevo. Pero si tuviera el respaldo roto, ya no lo pueden componer. Pero aquí, como me han dicho que, bueno, me han dicho que se puede componer lo de abajo. Yo me lo voy a llevar, pues poquito. Vamos a ver qué pasa, mi gente. Nos estamos llenando, amigos. Nos estamos llenando de chacharitas. Y no lo puedo creer todavía, ¿eh? Porque normalmente los miércoles ganamos, pero no tanto. Pero bueno, nos estamos llenando. Eso es bueno. Bueno, botaron de esquiar con el hielo. Para el hielo, amigos. Miren, pues si no quiere ir a esquiar el muchacho, pues yo voy. Mira nada más qué chulada botaron. Este es para esquiar y aquí están los zapatos, miren. Las botas. Vamos, hay que se las lleven ahí para el hielo. Yo creo que los muchachos sí se la llevan, miren. Allá también hay hielo, por allá por Sinaloa, por Sonora, que hay mucha nieve por allá. Así que va para arriba también. Bueno, mi gente, una camita king size, no tiene las patitas, pero la cabecera me puede servir. Ajá, la pura cabecera está bonita. A ver si le faltaron las patitas. Y las tablitas esas también están bonitas. Miren, estas tablitas sirven para ponerla a una cama abajo, se hace más fuerte. Voy a llevarme esa cabecera que está muy bonita. Es una king size, amigos. Miren, la pura cabecerita. Qué chulada. Y las tablitas están bonitas. Sí, le quitaron las patitas. O maybe están por ahí. A ver si las encontramos las patitas. No, no están las patitas, amigos. No está, mi gente. Estaba ras de piso, entonces. Bueno, está muy chula. Pero vamos a echar esto, entonces. Miren nada más, qué chulada. Miren nada más.
vamos a ver acá una lamparita que está sola. Esperemos que sirva esa lamparita. Me gustan esa clase de lámparas, son muy fuertes. Vamos a verla. Ay, señores. Miren, señores. Esperemos que prenda. Miren, miren, amigos. Qué bonita está, mi gente. Wow, qué bonita. Esperemos que prenda, miren. Con su cargador y todo. Ahorita la voy a calar. Ahorita la voy a calar, amigos. Maybe nos sirva. Miren. Ahorita la calamos en el cenicero. Vamos a calarla aquí en el cenicero. Espero que no vaya a ser chispa. Primero me voy a fijar porque la otra vez había un cable pelado y lo conecté y quemé un fusible. Ahora ya me estoy fijando bien en su cablecito, ¿ok? Vamos a ver si prende, amigos. Aquí vamos a echarnos el chisme. Vamos a conectar. Quitamos este, ponemos este otro. Ok, para empezar, no prende el foquito. Al parecer no va a prender. No. Qué raro que se le descompuso, amigos. Power, Coleman, marca Coleman. Si alguien sabe qué dice ahí, écheme el chisme. Pero no prende, mi gente. No prende, amigos. No sirvió, mi gente. No sirvió el cargador. O maybe apenas la va a cargar, ¿no? No, porque el foquito no prende, miren. Viene el foquito. A ver, la quito. Ahí está. La volvemos a poner. Ahí está. No prende. No. Bueno. Ahora vamos por las maletitas. ¿Qué les parece? Vamos a ver si están buenas estas maletitas. Parece que sí, ¿eh? Ay, tiene la otra adentro, creo, amigos. Espérenme. Oh, ropita. Wow, ropita. Y al rato vemos si tiene la laptop. Más ropita, amigos. ¿Sí o no? Mucha ropita. Oh my God. Cosita buena, entonces. Bueno, me la voy a llevar arrastrando. La vamos a meter por un hoyito que está de aquel lado de la trailer, un hueco. Ya las echamos, a ver. Miren. Ay, creo que esta no tiene llanta. Ah, la otra no tiene la llanta, amigos. Miren, se va. Sí, ya no sirve la otra. A ver, déjame ver. ¿Por qué se va si tiene la doña? Oh, sí, no, está buena, sí está buena. Lo que pasa es que se mojó. Bueno, miren, están buenas las dos. Qué bonitas están. Bueno, mi gente, ya me voy. Mi gente, no es que yo me quiera ir, pero ya me voy. Me encanta a mí mi trabajo, gracias a Dios. Me encanta esto, pero el calor. ¿No está muy caliente ahorita? No, está tranquilo, mi gente. Porque está todo nublado todo el día, eso me gustó. Ya me voy, amigos. Cuídense mucho, pásenla bonito. Si te quedaste hasta el final, ponme ahí en los comentarios, ahí. Escríbeme, Chucho, me quedaste hasta el final. Ponme ahí, ¿sale? Muchas gracias. Vamos a darle, tenemos bolsas para mañana. Voy a ver dónde voy mañana a buscar. Y si no, pues abrimos bolsas. Voy a ir a buscar lo que caiga. Y luego bolsas. Y luego en vivo, se viene mañana la fiesta de en vivos. Vámonos. Adiós.